Con la llegada de la Vuelta Ciclista en Uruguay, la voz especializada del ciclismo, José Pepe Mancilla. Bueno, ¿cómo estás, Pepe? Bienvenido a Mercedes. Bueno, un gusto, verdaderamente, llegar a esta capital donde tan bien los tratan siempre. Bueno, contame un poquito cómo venís viendo esta Vuelta Ciclista. Se dice que se viene muy fuerte, que el ritmo que le vienen imponiendo es bastante importante. Sí, hoy se vino muy fuerte porque los últimos kilómetros vinieron con viento de cola, entonces se levantó mucho el ritmo y es difícil quebrar el pelotón así. El juego está abierto todavía. La riqueza de esta vuelta creo que es justamente esa, que el juego está abierto, que no está nada dicho y que en cualquier momento puede haber sorpresas. También hay que tener en cuenta que a medida que pasan las etapas se consolida el Fénix y Mariano Defino con la clasificación general individual. Por ahí yo pensaba que el punto de quiebre iba a ser la etapa contrarreloj, antes de la etapa contrarreloj, pero veo que ahora, como está la situación, la etapa de contrarreloj, a no ser que pase algo grave mañana, que se dé un corte muy fuerte, que también es posible en el que salgan a atacar a aquellos que no tienen chance en la etapa contrarreloj, que creo que eso es lo que va a suceder, puede ser determinante, ¿no? Jorge Soto viene trabajando, habrá su partido por mantener el liderazgo del Feni, ¿no? Sí, Soto ha bancado mucho el trabajo que hace Mariano Defino. Lo ha apoyado mucho, ha sido un gregario de lujo que tiene el Fénix. El Fénix se ha encontrado ahí con un competidor exquisito que se ha puesto el overall, que está como para competir de frac, pero que se puso el overall y trabaja como el que más. Mariano Defino se caracterizó en su momento por buen contrarrelojero. Quizás la motivación de tener la malla de líder también lo va a llevar a hacer un buen tiempo. Sí, yo creo que la contrarreloj el Fénix, si la sale a buscar, la va a buscar por otros competidores. Él tiene a Soto y tiene a Mastrangelo, que son dos tipos que andan muy fuerte en contrarreloj. Soto no ha dado en la tecla en los últimos meses en cuanto a contrarreloj. Mastrangelo ha andado más cerca, pero creo que cualquiera de los dos puede ser también el más firme candidato dentro del Fénix. Muchas gracias por tus conceptos y muchas gracias por estar aquí en esta capital que recibe muy bien cada vez que llega el ciclismo. Es un placer llegar a Soriano, es un placer llegar a Mercedes. Ustedes regalan un espectáculo con esta rambla que tienen, un espectáculo fantástico en cada llegada. Yo la comparaba ayer a la llegada de Colonia con esta llegada porque me parece que es espectacular, es ideal. Si uno sueña un lugar para el terminar una etapa, es lugares como estos, como el de aquí, de la Rambla de Mercedes o como la Rambla de Colonia. Se varió un poquito por último, Pepe, la forma de llegada. ¿Qué te gusta más, esta o la que se llega al Rosedal? Me parece, a ver, me parece más segura la clásica, la anterior. Esta cortando toda la ciudad, hay un tramo de adoquines que me late puede terminar siendo peligroso en cuanto le agarren la mano a los ciclistas, en cuanto se confíen. Los accidentes pasan cuando uno va confiado, ¿verdad? Cuando uno va confiado pierde concentración, y cuando pierde concentración ahí aparece el accidente. Ahí se cruza algo y aparece un accidente. Me parece que da mucho más garantías entrar por la ruta. Pepe, por último, ese mensaje que da siempre, que se den metro y medio que vienen los ciclistas, decímelo. Bueno, respeten la distancia, hay que respetar la vida. Tomen el metro y medio, abran cancha que vienen ciclistas. ¿Algo particular ese afecto con los niños? Sí, la verdad que el amiguito acá nos ha venido a saludar siempre que llegamos a Mercedes y bueno, para demostrarle el cariño, ¿no? Siempre le estoy regalando algo y bueno, siempre la gente nos está apoyando y bueno, tenemos que demostrar, devolver ese cariño, ¿no? Con algunos obsequios. Bueno, ¿cómo viene el bro? Viene muy bien, muy, muy completo, o sea, muy con mucho compañerismo, ¿no? Tenemos el segundo de la general, líder de la Premio Cima y el Premio Sprinter. Y bueno, vamos a tratar de bien atacar en la para poder ganar la vuelta y también defender los premios que tenemos, ¿no? Por los tiempos, el ciclista que tienen es a Tagliabue, ¿no? Para poder pelearle a Defino. Sí, Tagliabue está a unos 50 segundos adelante la diferencia entre el primero y el segundo son de 50 segundos y vamos a tratar de ir descontando para llegar a la crono con el menos tiempo posible y tratar de estar ahí más, que quede más peleada la cosa, ¿no? Para poder llegar con la malla líder a Montevideo. Y tal como te dije, vamos a estar ahí atacando para poder lograr ese objetivo. Rodi, has ido lentamente buscando los sprints y llegaste a la malla de líder, ¿no? Sí, por suerte un día estuve en la fuga y no tenía ninguno de los rivales en esa clasificación y pude robar varios puntos.
Y bueno, ahora vamos a tener que defender la sprint a sprint, ¿no? Bueno, hasta Montevideo a luchar ahora. Quedan tramos cortos pero muy difíciles, donde se va a jugar mucho. Sí, como siempre vamos a dar todo y ahí estaremos. Siempre, ¿no? Siempre dando lo mejor de uno y dándole, ¿cómo es? Mostrando lo que es el sponsor que tenemos, ¿no? Que es un gigante del país y bueno, devolver el apoyo que nos da con propaganda, ¿no? En la tele y eso, que es lo que buscamos.